Amityville, 1602. ¡Te voy a quemar! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Agárrenlas! ¡Vamos! ¡Te han traicionado! ¡Para de coquetear! ¡Vamos! ¡La muerte aguarda! ¡Ahora! ¿Estás lista? ¡Bruja sucia! ¡Ah! Mantus Aratus, Mandison Maratus, Mantus Aratus, Mandison Maratus. Mantus Aratus, Mandison Maratus, Mantus Aratus, Mandison Maratus, Mantis Aratus, Mandison Maratus. Mantis Aratus, Mandison Maratus, 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 Mantis Aratus. ¿Seguro que este es el lugar? Tom estuvo trabajando aquí. Dijo que vio 3 mujeres viviendo solas. Dijo que hay una caja fuerte ahí. En la ciudad se dice que tienen mucho dinero. De acuerdo, le entro. Muy bien, vamos en silencio. Intentemos no despertar a nadie, será mucho más fácil. ¿Listo? Estoy listo. Hagámonos ricos. Hagámoslo. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde demonios saliste? Esta es mi casa. Cierra la boca, baja la voz. Oye, por favor. Shh. Dije que te calles. Ahora dime, ¿dónde está la caja fuerte? No tenemos caja fuerte. Por favor, solo déjenos en paz o nos veremos obligados a actuar. Y no quiero hacerte daño. Tú misma te provocaste esto, perra. ¿Dónde está la caja fuerte? ¡No tenemos caja fuerte! ¡Qué chingados! ¿No toques eso? ¿Dónde está el dinero? ¿Dinero? ¡El de la caja fuerte! Bueno, eso no fue muy amable, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? Yo digo que lo dejemos ir, borramos su memoria y cambiamos sus acciones con el poder de la sugestión. Bueno, eso salió bastante bien. ¿Puedo quedármelo? Podríamos usarlo como mayordomo. ¿Qué? ¿Jesús? Me sentí bien al volver a usar mis poderes así. Bueno, sabes que no podemos, Sam. Debemos mantenerlo en secreto. Además, ya conoces a los humanos. Nunca aceptarán a las brujas. Terminaríamos o colgadas en la horca o quemadas en la hoguera. Entonces, ¿por qué seguimos viendo a Dominic y a su grupo si no vamos a intervenir? Creo que Lucy tiene razón. No podemos llamar la atención. Tenemos una responsabilidad. Solo debemos mantener los ojos abiertos. Y con suerte no tendremos que usar nuestros poderes. Lo único que sé es que no hay nada como un buen chardonnay. ¡Salud, chicas! ¡Vamos, arrástrala por acá! ¡Apúrate! ¡El veneno desaparecerá pronto! ¡Ah, mis brazos se debilitan! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, amarrémosla! ¡No! ¡Vamos, deja de gritar, bruja! ¿Todo bien ahí atrás? Sí, estoy bien. Solo una pesadilla. ¿Y qué haces en la academia? Si no te molesta que pregunte. Vine por la inducción, me ofrecieron un lugar. ¿Tú sabes algo sobre eso? Tiene buena fama. No, no he escuchado nada. ¿Por qué? ¿Paramos? ¿Ya llegamos? Sí, hay baches y esas cosas. La verdad no quiero arruinar mis llantas. Entonces sí, eso es todo. ¿Y entonces cómo entro? Ya sabes, dirígete al bosque. 5 minutos y la academia está a tu izquierda. Vas a verla. Hola. Hola. Yo soy Jessica. Sí, soy Catherine. Te mostraré los alrededores. ¿Te sorprendió recibir tu invitación a la Academia Amityville? Sí, porque en realidad nunca me postulé. Bueno, la señora Markham siempre busca lo mejor. ¿Qué estudiarás aquí? Drama y artes. ¡Genial! Yo también. Ahora te daré un consejo. Nunca cuestiones los métodos de la señora Markham. Esta es la oficina de la señora Malcolm. Toca y luego entra cuando te lo ordene. Después de tu inducción te llevaré a tu habitación. Hemos observado por un tiempo. Siéntate. Sí, gracias. Ofrecemos plazas casi exclusivamente a estudiantes con tu procedencia. ¿Mi procedencia? Este edificio es hermoso. La ubicación es perfecta. Permite aislamiento, privacidad y mínimas distracciones. ¿Llegaste tarde al semestre? Tienes mucho que aprender en tan muy poco tiempo. Este es el contrato. Una vez que hayas firmado, serás nuestra en un futuro previsible. Hasta la graduación, querrá decir. Como desees. Yo no estoy segura de saber suficiente sobre la escuela. Ya te dije, no queda mucho tiempo. Debes estar dispuesta a aprender y aprender rápidamente. Aquí te enseñaremos. Pero debes abrirte. Además, ¿qué más tienes que hacer? Llevas una existencia bastante triste. Sin amigos, sola. ¿Nunca te has preguntado por qué? No hay elección por hacer. Firma y pertenece a algo. Algo que promete grandeza en esta vida. Excelente. Deberíamos brindar. Espere, es un poco tarde. Quizá debo volver a mi cuarto. Muy bien. Gracias, Miss Markham. Bienvenida a la academia. ¿Pareció la señora Markham? Es una mujer brillante. Estoy segura de que lo es. ¿Te dijo algo? ¿Nada en específico? Estoy segura de que mañana te dirán más. Buenas noches. Sí. Descansa. Ella también es nueva. Las dejo para que se conozcan. Hola, no estoy segura de que si esta es mi habitación o no. Ella no me... Oh, no te preocupes. Ven a pasar al rato hasta que lo averigües. Soy Sally. Jessica. Ni siquiera solicité unirme aquí. Solo me dieron un lugar. Sí, igual. ¿No sabías mucho de esto? ¿Por qué vienes? Supongo que... Solo intentaba decidir qué hacer a continuación, ¿sabes? Quizá esta sea mi vocación. Me echaron de mi última universidad. Nadie más me aceptaría y la señora Malcolm me ofreció un lugar. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Fue ese vino que me dio la señora Malcolm. Oh. Es bastante fuerte. Oh, está bien. Siéntate. Lo siento. No, no seas tonta. Todo bien. Tranquila. Te embebe un poco de esto. Gracias. No pasa nada. Todo bien. Lo siento mucho. Solo... No, no, no. Nos puede pasar a todos. ¿Y bien? ¿Está confirmado? Lleva la marca. ¿En dónde la tiene? En la espalda. La marca tiene 3 cuernos en lugar de 2. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué significa? Retírate. Prepara el salón y el grupo. Y tráeme a las chicas nuevas. Como desee, señora. Bueno, tenemos una voluntaria para ser la primera. Tú serás la siguiente. El cáliz. Cuando se derrame la sangre sagrada, las puertas se abrirán. Él se levantará. Y los que nos quemaron vivas encontrarán su muerte. Él se levantará. Y los que nos quemaron vivas encontrarán su muerte. Oh, Grey Botis, demonio de la oscuridad, acepta este sacrificio. A cambio de tu promesa de dar luz a tu legión bajo mi mando. Toma esta alma y déjame la sangre. Ahora por ti, Jessica. Llevas la marca de la bestia de 3 cuernos. No tienes idea del poder que yace dentro. ¡Tráiganla! ¡Ah! mundo. Súbete al coche ahora. ¡Apúrate! Le fallamos. Lo siento, señora Markham. Las disculpas son para los débiles, Catherine. Lo siento. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Vuélveme a fallar y te arrancaré el corazón y se lo daré de comer a los gusanos. ¿Cómo está ella? Está bien. Le di un hechizo para dormir. Necesita relajarse. ¿Y qué le vamos a decir? No lo sé. La verdad, es justo que comprenda el poder que tiene. ¿Y Dominique? No podemos interferir. No hasta que sepamos qué. Corrimos un gran riesgo al ayudarla. Estudiaré los textos antiguos. Tal vez eso arroje algo de luz sobre cuál es el plan de Dominique. Pero se está preparando para algo. Puedo sentirlo. ¿Dónde estoy? Está bien. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, estamos aquí para ayudarte. No te preocupes. ¿Es la señora Markham? Sí, pero aquí estamos protegidas por fronteras. ¿Protegidas por qué si ella trata de matarme? Relájate. Duérmete. Duérmete, Jessica. Se está volviendo fuerte. Debemos intensificar nuestro hechizo para mantenerla fuera de la propiedad. Estoy de acuerdo. Sí, está cabrón. Debemos decidir qué vamos a hacer con Jessica. Ahora es nuestra responsabilidad. Lo sé. Debemos decirle a Jessica la verdad. Pero si le decimos la verdad, es nuestro deber enseñarle nuestros métodos. Deberemos preparar a Jessica para lo que sea que pueda surgir. Sí, todas podemos sentirlo. El grupo de Dominique está ganando poder cada día. Y tenemos que decirle la verdad. ¿Decirme qué? ¿Quiénes son ustedes? Todas somos miembros de un linaje de brujas blancas. Soy Lucy Bell y estas son mis hermanas, Sam y Elena. ¿Brujas? Estudiamos para la iluminación, la curación y hacer el bien. No como Dominique. Ella es amante de las artes oscuras. ¿Pero por qué quería matarme? Eres parte de nuestro linaje. Dentro del linaje, en algún lugar de nuestro ADN, yace un poder que ella quiere sacrificar para incrementar el suyo. ¿Botis? ¿Ella te dijo eso? Era el nombre de un demonio al que le cantaba mientras mataba a una alumna de la academia. Dijo que yo tenía la marca de los 3 cuernos. Oh. ¿Qué significa eso? Dominique quiere a Jessica. su potencial, su poder, su fuerza vital. Podría ser más grande que nosotras tres juntas. ¿Mi poder? ¡Eres una bruja! ¿Nunca has sentido tu poder? ¿Te sentiste diferente? A veces tengo estas extrañas pesadillas de ser quemada en una hoguera. Esas no son pesadillas. Esos son recuerdos residuales de una vida pasada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puedo hacer? Te entrenaremos, Jessica. Aprenderás nuestros métodos y cómo aprovechar tus dones naturales. Te protegeremos. Te cuidaremos las espaldas. ¿Qué están haciendo, chicas? Pasa. ¿Confías en nosotras? Sí. Porque para lo que estamos a punto de hacer, debes abrir tu corazón y dejarnos entrar. Una hermandad de poder se basa en la confianza, en el amor y en la luz. ¿Está abierto tu corazón? Claro, sí. Bien. Bendita diosa del amor y la luz, guíanos en esta noche de luna. Llena nuestros corazones de energía brillante y dale la fuerza justa para pelear. Tierra, fuego, vida y muerte. Bendita diosa del amor y la luz, guíanos en esta noche de luna. Llena nuestros corazones de energía brillante y dale la fuerza justa para pelear. Tierra, fuego, vida y muerte. Bendita diosa del amor y la luz, guíanos en esta noche de luna. Bendita diosa del amor y la luz, con energía brillante y dale la fuerza justa para pelear. En esta noche de luna, bendita diosa del amor y la luz, guíanos en esta noche de luna. Bendita diosa del amor y la luz, guíanos en esta noche de luna. Bendita tierra, fuego, vida y muerte. Tierra, fuego, vida y muerte. Bendita diosa del amor y la luz, guíanos en esta noche de luna. Vida y muerte. ¿Qué tienes para dar? Habla. Desde tu corazón. Aclara tu mente. Esto es una locura. Mira adentro y ve lo que quieres regalar. Está bien. No tengas miedo. Estás a salvo. Despeja tu mente. Relájate. Aclara tu mente. Dejaste ir el miedo y encontraste tu poder. Jessica, tienes el don. Carajo, ¿en serio? Miss Markham, la señora Chloe Argento está aquí. ¿Debo traerla? No. Nadie se acerca a ella. Pueden regresar a sus habitaciones. Yo misma le daré la bienvenida. Hola. Hola. Estas recetas de hechizos y pociones, todas son para curar e iluminar. Nuestra magia es para bien. O para defensa. Creo que algunos de estos te van a gustar mucho. Uh-huh. ¿Cuál es tu favorito? Creo que me gusta este. ¿Por qué? Sí, es para incrementar la energía. Sí. ¿Qué pasa, Elena? Es un... Está tomando a otra. Kundelnot, Clot, Amaros. Kundelnot, Clot, Amaros. Kundelnot, Clot, Amaros. Kundelnot, Clot, Amaros. Dame poder, Botis. Estamos cerca de liberar a Botis. sentirlo. Prepárense y avísenle a las otras. Mañana recuperaremos a Jessica. Si se la doy a Botis, él obedecerá mis órdenes en este reino. ¿Qué está pasando? Es Dominique. Kundelnot, Clot, Amaros, Kundelnot, Clot, Amaros, Kundelnot, Clot, Amaros, Kundelnot, Clot, Amaros. Están tratando de romper la barrera. Amaros. Manténganse fuertes. Agárrense fuerte. Kundelnot, concéntranos. Kundelnot, Clot, Amaros, 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 Kundelnot. ¿Cuánto tiempo podré aguantar esto? No sé cuánto tiempo más. Sentí ese poder de nuevo. No estoy segura de dónde vino y no tenía el control, pero se sintió como... ¿Instinto? Uh-huh. Mientras más entrenes, más poder ganarás. Pero presiento que el tiempo se nos acaba. Y no sabemos qué está haciendo con Botis. Nunca hemos leído los textos demoníacos, las palabras interiores escritas con sangre. Y tener el poder de obligar a quienes lo lean. Y sabes, alguien con tu potencial hubiera sido un gran aliado para Dominique. Entonces, ¿por qué quiere matarme? La anciana, ella sabrá qué hacer. Pero no sabemos cuánta cordura le queda. No nos verá. Bueno, puede que vea a Jessica. ¿Quién es la anciana? Es nuestra antigua maestra, Tilda Bonerich. Nadie sabe realmente cuántos años tiene, pero ha leído todos los textos demoníacos. Pero permaneció inmune a los poderes oscuros. Ella sabrá lo que está tramando Dominique. Pero no será fácil. Aún conserva el poder, pero Dominique la desterró de Amityville y le advirtió que no interviniera. Si estás dispuesta, lo intentaremos. Suena bien. Veré en la academia y me aseguraré que nadie te rastree. Está bien. ¿Tilda? ¡Tilda! Caldero. ¿Qué está haciendo? Está en trance. Para ti. No bebas eso. El sabor es horrible, ¿sí? Te ayuda a concentrarte. Tráeme un poco. Tilda. Tilda. Continúa por tu cuenta. Estás sola en esto. Lenora. Silencio. Quiero hablar con la chica. El libro. El libro. ¿Este? es como un árbol genealógico. Las entradas son cronológicas. Encontrarás a Lenora Bell, 1568 a 1599. Moriste en víspera de Año Nuevo durante una luna de sangre y quemaron y colgaron mujeres sin prejuicios ni debido proceso. Eso es horrible. Oh. Luce igual a mí. Son una misma persona. ¿Alguna vez recordaré todo? No es probable. Además, la vida se vive mejor mirando hacia el futuro. Tienes un gran poder, incluso mayor que en tu vida anterior. Todas las Bell llevan la marca de 2 cuernos sobre una bestia. Era un símbolo de Wicca, una criatura de paz y poder. Oh, pero de vez en cuando nace alguien especial, con un 3er cuerno. Ajá, no soy especial. Oh, ya lo verás. Cuando llegue el momento. Ah. ¿Quieres saber más sobre Dominique? Sí. ¿Y qué hay de Botis? Un demonio que ha fascinado a Dominique durante muchos años. Sus actividades extracurriculares me preocupaban mucho cuando fue mi estudiante. Como todos los demonios, tiene su dominio. Está aislado de este reino. Pero cuando las estrellas se alinean para abrir la puerta, se vuelve más fácil. ¿Pretenden liberarlo? Sí. ¿Por qué estás vigilando mi escuela? Vete al infierno. ¿Qué tal si traigo el infierno a ti? ¿Por qué estás sola? ¿En dónde están, eh? ¿En dónde están tus hermanas? Llegarás lejos. Dominique ha estado calmando su esencia lujuriosa y su alma con sacrificio. Y con cada una se vuelve más poderosa. Se necesita una gran cantidad de energía para liberar a Botis, pero se necesita aún más para controlarlo. Por eso es que está tan aferrada a ti. Tu sacrificio significa que Botis se convertirá en su esclavo. Y el mundo tal como lo conocemos terminará. Atraparemos a Dominique. Lucharemos contra esto. Entonces deben irse. Deben prepararse. ¿Podemos visitarte después? Quizás en la próxima vida. ¿Le enviarán mi amor a Elena? Lo haremos. Gracias. Buena suerte. Adiós. Gracias. ¡Oh, Dios mío, Elena! ¡Sam, Lucy, ayuda! ¿Qué le pasó? Es una babosa agraria. No. ¿Cómo lo detenemos? Tengo un antídoto para eso. Manténganla caliente, no la dejen convulsionar. Vuelvo enseguida. Elena, quédate con nosotros. Mantente fuerte, te necesito. Todas te necesitamos. Recuerda, 2 gotas, ni más ni menos. De acuerdo. Mantén su boca abierta. Vamos. Bien. Bien. De acuerdo, sácalo. Bien. Vamos. Sácalo. Bien, esa es mi chica. ¿En qué estás trabajando? Trabajo en romper un hechizo de protección. Y ya casi termino. ¿Cómo está Elena? Está bien. Está en la parte de atrás con Jess. Excelente. Te traje esto. Oh, gracias. Oh, estos son hermosos. Recuerda lo que te enseñé. Inhala. Concéntrate. Concéntrate. Puedes hacerlo. No interfirieras. Estás desafiándome. liberaré y esclavizaré a Botis. Debe haber algo dentro de ti, Dominique. Algo de esa chica que vino por primera vez a mi academia. ¡Mi academia! ¿Cómo pudiste liberar a Botis? ¡No quedará nada! Lo que quede es mío. Cuando se derrame sangre sagrada, las puertas se abrirán. Él se levantará, y aquellos que nos quemaron vivas encontrarán su muerte. Les permitiré vivir para ver el infierno. Elena, despierta, despierta. Vamos, Elena. ¿Dónde está Jessica? ¡Sam! ¿Ya es muy tarde? Tenemos hasta la medianoche de esta noche. Ahí es cuando la luna de sangre está en su máxima expresión. Y los planetas están todos alineados. Debemos enfocarnos en rescatar a Jessica primero y antes que nada, Sin ella, Dominique no puede controlar al demonio. ¿Puedes liberarlo sin ella? Si lo liberan, tenemos una pequeña ventana de tiempo para devolverlo, antes de que su poder se forme completamente en este reino. ¿Lo haría? Nos prepararemos para la pelea. El poder de las tres. 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 Ya casi es la hora. Es una pena que no estarás por aquí para presenciar el nuevo amanecer. Regresaré pronto. Creo que tenemos visitas para las que debería prepararme. Sirinium, Faterium, Machesos, Inteban, Careban. Sacrificaré la ofrenda final. ¡Libérame! ¿Prometes poner tu poder a mis órdenes? Si la ofrenda me satisface, sí. Lo hará. Alto ahí. Ni siquiera lo pienses. Se los advertí. Vamos, será mejor que nos vayamos. Es aquí. Jessica. Vamos. Kundelnot, Clot, Amaros, Kundelnot, Clot, Amaros, agua, tierra, fuego, aire. Siente el dolor, siente mi hechizo. Kundelnot, Clot, Amaros, Kundelnot, Clot, Amaros. Lucy, ¿estás bien? ¡Lucy! Dominique tiene un muñeco vudú. Puedo romper el hechizo. Dame tu mano. No nos vencerás, Dominique. Pater joya me auxilium tu. Quotes taxalus mi. Quoc sanitat en mi. Indiversa rapitur. Toma mi mano. Quoc essentia sidab mia. Vita e virtus in mi. Quod subsidium mei, quod sic incrementum mi, sic vis esse me cum, escúchame, quod reboris in mi. Mondis, amatis, amareo, corner frotting. Mondis, amating, amareo, corner frotting. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien, está bien. Tenemos que llegar al gran salón. Ahí es donde llevará a cabo el sacrificio. Bueno. De acuerdo. Bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uh-huh. Estoy esperando mi sacrificio. ¡No te la puedo dar! Debes darme más sangre poderosa para liberarme. Tendrás tu sacrificio a cambio de una promesa. ¿Y cuál será? Destrucción, caos, oscuridad, muerte a todas y cada una de las del linaje de Bell. Que así sea. del not clot amaros cum del not clot amaros cum del not clot amaros cum del not clot amaros. Oh, gran Botis, demonio de la oscuridad, acepta mi oferta final y cumple mi último deseo. ¡No! ¡No! Debemos desterrarlo para que su poder no se fortalezca. No rompan el círculo. No rompan el círculo. No rompan el círculo. No rompan el círculo. ¡No rompan el círculo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo hagas, Jessica. Lo que me prometieron. El demonio está muerto. Lo hicimos. Maldito demonio. ¿Jessica sigue dormida? Sí, ha estado inquieta las últimas noches. ¿Qué vamos a decidir? Sobre las chicas de la academia. Bueno, yo digo que están ansiosas por aprender. Les enseñamos y las ponemos en el camino correcto. Pero no creo que debamos enseñarles en la academia. Esos muros están malditos. Pero podríamos enseñarles aquí. Estoy de acuerdo. Jess, ¿qué pasa? Algo se acerca. Necesitamos ir a Salem. Tienes que estar bromeando.